PR Noticias, a través de su club marketing, ha reunido a tres perfiles involucrados en la transformación digital para analizar los retos a los que se enfrentan los anunciantes en nuestro país, inmersos en el proceso de adaptación de sus empresas a los nuevos consumidores. Nos acompañan para desgranar toda la problemática de la transformación digital Carmen García, directora de IBM Commerce España, Portugal, Grecia e Israel, Óscar Alonso, CEO y fundador de T2O Media, y Fernando M. Corbalán, director general de Tribal Worldwide. Lo que hemos estado hablando, todo este debate que ha sido realmente muy interesante, ¿no? Hemos acabado hablando de que la transformación digital, a pesar de que está dirigida por las tecnologías, no solo va de tener aplicaciones móviles, no solo va de hacer publicidad digital, sino que va de poner al cliente en el centro de las empresas, ¿no? De reinventar los modelos de relación, los modelos de comunicación, de interacción con nuestros clientes, pensando en ellos. Una mañana muy interesante donde hemos aprendido un montón de cosas nuevas de transformación digital. Como decíamos, seguramente la transformación digital es una actitud, es gestión del cambio, gestión de la evolución de las compañías y es algo que toca muchos aspectos de manera horizontal dentro de las compañías, ¿no? Entonces es difícil de gestionar. Decíamos que las compañías no tienen que perder el foco de su negocio, no tienen que tener la impaciencia de, a través de la transformación digital, generar resultados a corto plazo y tienen que tener visión de medio y de largo plazo. Ha estado muy bien, ¿no?, el ver las tres distintos ámbitos de la gente que estábamos aquí. Por un lado, Carmen con toda la parte de IBM y de tecnología. Por otro lado, Óscar con la parte más de medios y nosotros con nuestra reflexión mucho más centrada dentro de lo que es el negocio y el customer centric, ¿no? Y cómo va a evolucionar toda esta transformación digital y cómo está evolucionando. Yo creo que la principal conclusión que saco es que estamos todos aquí para aprender y para ir desarrollando esta transformación digital poco a poco. Creo que hay una parte clave que es la integración de todo lo que es la tecnología con una capa clara de experiencia de usuario, que al final son los que se van a relacionar con esos servicios, productos y experiencias digitales.